¿Quieres las chelas? Señor Torres, buenos días. Vamos a empezar el taller de obstetricia el día de hoy. Vamos a resolver una serie de preguntas acerca de este tema. La primera de ellas nos dice que habla de una mujer embarazada de 36 meses, según la pregunta, supongo que deben ser semanas, presenta un patrón de ritmo sinusoidal. ¿Cuál de las siguientes situaciones lo justificaría? Entonces, ¿cuál de las siguientes situaciones justificaría que encontremos un patrón del ritmo sinusoidal? Evidentemente nos está haciendo una pregunta con respecto a pruebas de bienestar fetal. Y dentro de las pruebas de bienestar fetal, nos está pues preguntando acerca de la valoración de lo que son los monitoreos electrónicos. Recuerden que clásicamente existe una división de las pruebas de bienestar fetal entre aquellas pruebas que son anteparto y las pruebas que son intraparto. Es una distinción bastante clásica que está en todos los libros de texto de pregrado, en donde, por ejemplo, las pruebas de bienestar fetal anteparto son el test no estresante, por ejemplo, es el perfil biofísico fetal, es la percepción por parte de la gestante de los movimientos del bebé, es el Doppler obstétrico, por ejemplo. Y también tenemos algunas otras pruebas que son llamadas intraparto, como son sobre todo el test estresante o el monitoreo intraparto, ¿no? Que en realidad son un poco lo mismo, solo que se llama probablemente test estresante cuando uno usa oxitocina exógena, es decir, cuando uno le pone goteo de oxitocina y hace el test estresante, o monitoreo intraparto cuando se usan las propias contracciones de la paciente que está en trabajo de parto y se hace el monitoreo respectivo. Pero al fin y al cabo, los dos son monitoreos con dinámica uterina. Y lo otro que habría que recordar es lo que es un patrón sinusoidal, ¿no? Un patrón sinusoidal, no sé si lo han escuchado antes, es un patrón deleterio para un bebé. Es un patrón que habla que no hay reactividad y que incluso ni siquiera hay variabilidad. Es un trazado plano, ¿no? Entonces, al no haber variabilidad, al no haber reactividad, evidentemente nos habla de que el bienestar fetal está sumamente alterado, ni a menos, es decir, este bebé está mal. Con un bebé que tenga un trazado, un monitor electrónico, un ritmo sinusoidal, es un bebé que está mal. Y cuando decimos que está mal, es que está en riesgo de muerte, para este caso. Ahora, el tema sería, y les preguntan, ¿qué condiciones de las que están aquí mencionadas, digamos, podría justificar que se encuentre un patrón sinusoidal en un bebito o en un feto? ¿Cuál de ellas podría ser? ¿Qué condiciones habrían de las que están enumeradas ahí que podrían ocasionar o ser causa de un patrón sinusoidal? O sea, mejor dicho, de un bienestar fetal alterado, en otras palabras, muy alterado en este caso. ¿Qué letra podría ser? Pues una presión de oxígeno disminuida, ¿no? Una presión de oxígeno disminuida. Recuerden de que toda componente de alteración oxigenatoria en la madre, o sea, todo hecho que ocasiona que la paciente entre en hipoxia, hipoxemia después, va a repercutir en la salud del bebé. A veces pasa, muchas veces, que en la práctica nuestra diaria, cotidiana, cuando estamos en las guardias, por ejemplo, ¿qué pasa si una paciente que está gestando de repente tiene la mala suerte que su combi, su taxi choca y de repente, no sé, se lesiona una arteria, se fractura una pierna y empieza con un sangrado, digamos,
de alguna manera copioso, con inestabilidad hemodinámica en la paciente y todo eso. Esa paciente probablemente la van a asistir, la van a llevar a una emergencia, probablemente llegue a una unidad de cirugía o en lo mejor de los casos una unidad de shock trauma o una unidad de manejos intensivos rápidos. ¿Para qué? Para estabilizar a la paciente. Pues la paciente está desangrando. Pero si esta paciente está gestando, esa falta de volemia también va a afectar en el bebé. Y lo que pasa muchas veces es que, nos, por ejemplo, cuando sucede eso cerca de mi hospital y pasa a menudo, los amigos de trauma shock, claro, se preocupan por estabilizar a la paciente rápidamente, pero no se preocupan por el feto. Entonces nos mandan recién interconsulta a gineco, de repente una hora después de estabilizar a la paciente, una hora y media después. Ya ha sucedido de que a veces hemos bajado a trauma shock a ver a la gestante y el bebito está obitado. ¿Por qué? Porque obviamente todo componente de hipoxia, de hipovolemia que tenga la madre va a afectar al bebé. Ejemplos palpables: si una paciente gestante tiene una neumonía severa que le causa hipoxemia, que necesita oxigenoterapia, ese bebé también está hipóxico. Si una paciente con TEBE masiva, MDR, XDR, con falla pulmonar, ese bebé también está hipóxico. Si una paciente tiene un shock hipovolémico, esa hipovolemia también la tiene el bebé. Entonces, cuando una paciente gestante tiene componentes que pueden alterar su fisiología, su hemodinamia o su función respiratoria, hay que pensar rápidamente que todo eso afecta al bebé. Y uno de estos casos, como les comentaba, es justamente la caída de la presión de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, una paciente, o por ejemplo, una paciente que esté en un incendio, ¿no? Que esté en un incendio, caída de oxígeno, ¿no? Al contrario, se llena de CO2 rápidamente, ¿no? La paciente, evidentemente, si no sale, de repente va a morir, ¿no? Y evidentemente el bebito también. Pero si saliera la paciente muy mal, con un oxígeno, una presión de oxígeno bastante, una saturación de oxígeno bastante disminuida, ese bebito también va a estar mal. O sea, es imposible que la mamá esté bien con falta de oxígeno y el bebito esté rebosante de bienestar fetal. Es decir, con eso que quede claro, no solamente para el tema de sus preguntas, sino también para la vida diaria. Apenas una gestante tenga algún tema hipóxico o de esa naturaleza, hay que valorar al bebé, no solamente al adulto o a la adulta en este caso. Entonces, cuando valoramos los monitoreos electrónicos, ya saben ustedes que hay dos clases de estos monitoreos, lo que son el test no estresante y el test estresante, que algo ya les había adelantado. ¿Qué es lo que valora el test no estresante? ¿Se acuerdan? El test no estresante, ¿qué es lo que valora en el bebé? ¿Qué valora? El test no estresante valora la reactividad cardíaca. Eso es lo que valora el test no estresante. Mientras que el test estresante, ¿qué es lo que valora? ¿Para qué lo haces? ¿Qué información te va a dar? Lo que valora es la suficiencia placentaria, o sea, la adecuada función placentaria es lo que va a valorar. De tal manera que si un NST sale alterado, pues obviamente te hablará que la reactividad está negativa, no hay reactividad. Si un test estresante está alterado, pues obviamente ese bebito está en insuficiencia placentaria. Es un tema que ya iremos discutiendo en las clases teóricas que vienen. Por ejemplo, este es un test ¿de qué tipo? ¿Estresante o no estresante? La gestante no parece tan estresada, pero ¿estresada cómo está? ¿Es un test estresante o no estresante? Es un test claramente estresante, ¿no? Claramente estresante, porque aquí están las contracciones, hay un montón de contracciones. Y también lo otro que se ve, si ustedes se dan cuenta, aquí más o menos la frecuencia cardíaca de base, o la línea de base más o menos es hasta acá, y acá ven caídas, caídas, caídas. Que más o menos, si ustedes son acuciosos, si lo ponemos en un paralelo con las contracciones, se están produciendo después de las contracciones, es decir, tardíamente a las contracciones. Esas son las famosas desaceleraciones tipo 2 o DIP 2, ¿no? Que están en relación a insuficiencia placentaria. También existen los DIP 1. Los DIP 1 están en relación a compresión cefálica.
Y los DIPRES o DIP variables son aquellos que están en relación a compresión funicular, ¿ya? Ojo que no estoy diciendo cordón al cuello, estoy diciendo compresión funicular, porque a veces se confunde. Los DIP3 son por cordón al cuello, eso no tiene nada que ver. Es por compresión funicular. La compresión funicular la puede hacer ver con la rodilla, con el codo, con la cabeza, con la oreja. La cosa es que comprimen intermitentemente el cordón. Se da muchas veces en un contexto de poco líquido, o sea, de oligohidramnios, ¿no? Porque al haber menos líquido en cavidad, hay más posibilidad de que el bebito se choque con su propio cordón. Respecto a las indicaciones de cesárea, ¿qué cosa es lo falso? A ver, ¿qué opino? ¿Qué letra podría ser? Me preguntan por lo falso. Las presentaciones de nalgas en primíparas no son indicación necesaria. Sí son indicación necesaria. De hecho, no solamente en primíparas, ¿no? Ya como les comentaba otro día, en realidad casi ya en el mundo las presentaciones pélvicas se atienden de forma electiva por cesárea electiva. Salvo que tu paciente en particular venga con ya un trabajo de parto avanzado, no esté con 8, no hay dilatación. Incluso muchas veces llegan las pacientes ya con los piecitos del bebé saliendo por la vagina, ¿no? Ni hablar, ahí pues no vas a poder operarla ni hablar, tienes que sacarlo por abajo, ¿no? Con una buena técnica de atención del parto en posición pelviana. Y justamente esta posición, que es la presentación podálica o de pelvis o pelviana, que en realidad es un nombre adecuado, ¿con qué se asocia? ¿Por qué un bebito se pone en podálico como este de aquí? Porque puede ser muy pequeñito para la cavidad y adopta otras posiciones de alguna manera particulares. Porque hay tumores, ¿no? En el útero que hacen que el bebito también adopte posiciones anómalas de alguna forma. Y porque la placenta previa también de alguna forma es un factor de riesgo para estas posiciones anómalas, también para el producto en transverso y esas cosas. Y hemos comentado también, lo vamos a repasar acá, de los tipos de presentaciones pelvianas, ¿no? Y existen tres variedades. La variedad de nalgas puras, ¿no? O nalgas francas, la variedad podálica completa y la variedad podálica incompleta. Son las tres variedades. Aquí tenemos a la variedad podálica completa, ¿no? Que es básicamente cuando los muslos, como ven en la figura, los muslos están flexionados sobre el abdomen y las piernas flexionados sobre los muslos, ¿no? Es una clásica figura de una variedad completa. Esta es una variedad de nalgas puras o nalgas francas. Como ustedes verán, a diferencia de la anterior, aquí las piernas están extendidas, casi formando, como hemos dicho, un bebito como una U, una herradura, ¿no? Y la presentación incompleta es cuando una de las extremidades ya está, digamos, se ha liberado de esta flexión del cuerpo y ya está protruyendo por el canal del parto incluso. Una gestante de 2 meses de gestación presenta hemorragia, dolor abdominal, hiperemesis, toxemia precoz, con latido fetal ausente. La imagen ecográfica del útero es ennevada, dice. ¿Cuál es la causa de la hemorragia? Bueno, aquí hay algunas cosas que habría que aclarar, ¿no? ¿Toxemia precoz qué es? La toxemia es un término antiguo, esta debe ser una pregunta antigua, de hecho sepas. La toxemia es un término antiguo que utilizaban antes para etiquetar a los trastornos hipertensivos del embarazo, sobre todo la preeclampsia. Ya no se usa ese término ya hace muchos años. Pero bueno, acá lo mencionan. Y lo otro dice, imagen ecográfica del útero en nevada o en copos de nieve o en panal de abeja. Es una imagen típica de enfermedad molar, ¿no? De la mole hiatiforme. Eso también ya lo hemos comentado en la clase anterior. Recuerden que dentro de la enfermedad molar, esta se divide en tres grandes grupos, ¿no? La enfermedad trofoblástica benigna, que es la mola, o sea, incluye a la mola propiamente dicha. La enfermedad trofoblástica maligna, que incluye dos variantes, ¿no? A la mola invasora o invasiva y al coriocarcinoma, ¿no? Hemos dicho también que básicamente
Entre otras diferencias, pero un poco lo más saltante entre una y otra, es que la mole invasora no hace metástasis, mientras que el coriocarcinoma, como cáncer que es, sí lo hace. También deben recordar, porque eso también es importante conocer los conceptos, que existen dos variantes de la mole iatiforme, la mole completa y la mole parcial o incompleta. La mole completa, como dice su nombre, es cuando todo el tejido es mola, o sea, es tejido molar. ¿Esto por qué se produce? Porque se va a fertilizar un óvulo que está vacuo por un espermatozoide haploide, el cual al duplicarse forma un cariotipo 46XX solamente de origen paterno, porque solamente vino del espermatozoide. Mientras que en una mola parcial existe tejido molar, pero también existe tejido fetal, ¿no? Por eso se llama parcial. Y esto se produce porque por la fecundación de un óvulo haploide por dos espermatozoides. Por lo tanto, al darse las divisiones se forman 69 cromosomas, tanto de origen paterno y materno. La clínica de la enfermedad molar, también bastante frecuente, también siempre lo preguntan, ya saben que el principal síntoma de este problema es el sangrado. Casi 100% o 100% de los casos de las pacientes con mola vienen por sangrado, ¿no? Hay un aumento del tamaño uterino, clásica descripción, un útero que está más grande de lo que debería corresponder para su tiempo de amenorrea. La epidermisis gravídica, que también hemos comentado, se asocia por la gran producción de BHCG, se asocia a cuadros hipereméticos muy marcados o aquellos pacientes con hiperemesis gravídica que no responden bien al tratamiento o que son rebeldes al tratamiento, hay que pensar que de repente es una enfermedad molar. La preeclampsia, o en este caso toxemia, que le decía en su caso clínico, la toxemia precoz, ¿no? Aquella que se da antes de las 20 semanas, está asociada pues a mola iatiforme. La presencia de quistes tecaluteínicos, que también se dan por la abundante producción de beta-HCG, la expulsión de vesículas, que es el signo o síntoma menos frecuente de la enfermedad molar, así como el sangrado es el más frecuente. La expulsión de vesículas es el menos frecuente. Y el hipertiroidismo que también se presenta o se asocia con estos cuadros. Recuerden, cuando hablamos de sintomatología, el más frecuente, aquí está en orden de frecuencia, el más frecuente es el sangrado, mientras que el menos frecuente es la expulsión de vesículas, ¿no? Aquí están las imágenes, ¿no? Como decía, su caso clínico en copos de nieve, o más conocido como empanal de abeja. No, imágenes de, este es el útero, todo esto es el útero, y dentro todo lo que se ve aquí como huequitos negritos, hay imágenes anecogénicas, son, digamos, el tejido trofoblástico que ha proliferado dentro de la cavidad uterina. Aquí nos dice, mujer que presenta en primer trimestre de embarazo lesiones de máculo eritematosas pruriginosas sobre las que aparecen vesículas y ampollas. Sabiendo que esta patología puede recidivar en embarazos posteriores, ¿en qué sospecharemos? Facilísimo. Cuando hablamos de enfermedades que empiezan con algún tipo de componente dérmico y que después se transforman o aparecen lesiones ya vesiculares o tipo ampollas, eso casi casi, casi casi siempre estamos hablando de herpes, ¿no? De herpes. Recuerden que una mujer que está embarazada puede también hacer, digamos, lesiones herpéticas, ¿no? Recuerden también que cuando una paciente tiene erupciones herpéticas, sobre todo en la vía del canal del parto, ¿no? Está contraindicado el parto vaginal. Cuando las lesiones, las vesículas están activas, presentes en el canal del parto, se contraindica el parto vaginal. Es por eso que cuando ustedes tienen una gestante que saben que tiene herpes genital o herpes 2, que le decían algunos, ahora ya no tanto si ven uno o dos, porque en realidad saben que el 1 y el 2 pueden estar en la zona oral o perioral, así como el 1 o 2 pueden estar en la zona genital, así que más es el herpes genital, como lo llaman ahora. Y cuando tenemos esas lesiones o sabemos que la paciente tiene esas lesiones o ha tenido esas lesiones, lo que se suele hacer es darle profilaxis a la paciente. Profilaxis con aciclovir, más o menos a partir de la semana
35, 36. ¿Para qué? Para, de alguna manera, disminuir la posibilidad que en el momento del parto estén las vesículas presentes y, por lo tanto, fomentar el parto vaginal. Porque si piña, de repente la paciente tiene todas las condiciones para el parto vaginal, de repente tiene tres hijos ya vaginales, una multípara. Pero justo en el momento del parto está con las lesiones, caballero, tienes que operarlo, ¿no? Entonces, para disminuir ese riesgo, para no estar operando a una paciente que tranquilamente puede ser vaginal, es que se le da profilaxis. Embarazada de 8 semanas, que acude a emergencia por dolor lumbar, que pasa posteriormente a hipogastrio. Apreciamos en ese momento que la paciente está sangrando en pequeña cantidad. Se diagnosticó de amenaza de aborto. La medida más inmediata que debemos tomar será. Esta pregunta se podría prestar a suspicacias. La medida más inmediata que debemos tomar será. Pero acá ya te da el diagnóstico, ¿cierto? O sea, acá ya el diagnóstico está hecho, porque dice, se diagnosticó amenaza de aborto. Es decir, se entiende de que tú ya has hecho algo, no sé qué, pero que has dicho que ya es una amenaza de aborto. De repente ya le hiciste la ecografía, de repente ya sabías que estaba embarazada, de repente ya vino con una ecografía, de repente le escuchaste latidos, no sé, pero que dice que el diagnóstico ya se hizo. Entonces ya con el diagnóstico hecho, ¿qué cosa le aconsejas a la paciente? ¿Es una amenaza de aborto? Reposo, ¿no? Reposo. Hemos dicho de que la gran mayoría de pacientes con amenaza de aborto no se hospitalizan, pero sí podría haber un cierto porcentaje de ellas que cuando tienen dolor muy intenso, porque a veces lo tienen, hay que hospitalizarlas para el manejo analgésico endovenoso y generalmente al día siguiente o a las horas ya le estamos dando de alta. Entonces, en la amenaza de aborto ya habíamos comentado sangrado del primer trimestre con algunas características. El tamaño del útero se corresponde con lo que de la fecha o con el tiempo de amenorrea. Por definición, los orificios cervicales están cerrados. Bueno, si no tienes la ecografía en la mano o dudas del diagnóstico, puedes pedir una beta, pero bueno, con la ecografía tranquilamente ya ves al bebito y obviamente la beta va a ser positiva. Pero sí, la ecografía es importantísima porque tenemos que descartar sobre todo viabilidad embrionaria, ¿no? O fetal. Porque si el bebito no tiene latido, en el momento que le evaluamos, ¿sigue siendo una amenaza de aborto? ¿Ya qué cosa, a qué forma clínica el aborto pasa a ser? Un aborto retenido. ¿Y el aborto retenido qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una evacuación. Entonces, por eso acuérdense las formas clínicas del aborto. No es lo mismo una amenaza de aborto, un aborto incompleto, un aborto retenido, un aborto en curso. Básicamente, reposo, nada de relaciones, la mayoría de veces no se hospitalizan, eso ya lo hemos comentado, y dar algún tipo de analgesia para el dolor si este fuera muy intenso. ¿Cuál es la condición de aplicación más correcta? Más correcta, no sé si se dice más correcta, y completa para usar forceps en un parto. ¿Han visto alguna vez parto con forceps? ¿No se más tiene la idea? El forceps, imagínense, ¿han visto de esas cucharas grandotas que ponen para coger las ensaladas en los buffets, así? Ya, pues imagínense dos juntas, hacen una tenaza, crúcenla como una X, es como si fueran dos tenazas. Eso es un forceps, ¿no? Ahora vamos a una figura luego de eso. Y el forceps se usaba antes más. Ahora también se usa, pero ya mucho menos. ¿Para qué? Para cuando, en el momento en que el bebito está en expulsivo y por A o B, por ejemplo, ocurría lo que se llama el agotamiento materno, que también lo hemos mencionado en la clase anterior, o de alguna manera el descenso se interrumpía en el momento del expulsivo, o el expulsivo estaba demorando mucho, ¿no? Era una técnica para, con esas tenazas que formaba el forceps, ponerlo eso en la cabecita del bebé, o sea, prensar el bebito en la cabeza y traccionarlo mecánicamente, o sea, sacarlo mecánicamente al bebé. Eso es la utilización de forceps. Eso se llama parto instrumentado. Hay dos formas del parto instrumentado, el uso de forceps
y el uso de Bakun. ¿Han visto usar Bakun? El Bakun es creo más frecuente. En el hospital a veces usamos Bakun, en el hospital no usamos forceps. Pero tenemos un Bakun. El Bakun extractor, como dice su nombre, es como si fuera una valva al vacío, ¿no? Entonces, si ustedes ponen un vacío, una valva al vacío y lo pegan a una superficie, esto se pega inmediatamente, ¿no? Entonces, el objetivo es de que se pega la valva a la cabecita del bebé y también, con un efecto mecánico, jalamos con esa valva al vacío para que el bebito nazca, ¿no? No es una conducta habitual, como les digo, solamente se da en casos muy necesarios o muy, en donde ya no hay otra opción a hacer. Definitivamente, pues lo otro es operar a la paciente, no entrar a una cesárea de emergencia y operarla. Muchas veces, dicho sea de paso, se termina o se prefiere hacer la cesárea. ¿Por qué? Porque tanto el Bakun como el forceps hay que saber usarlos, porque también ocasiona complicaciones en el bebé. Ya lo vamos a ver. Y aquí les preguntan, ¿cuál sería la condición de aplicación correcta y completa para usar forceps de un parto? Bueno, como aparentemente ninguno de ustedes ha visto un parto con forceps, vamos a adelantar rápidamente esto. Y básicamente se puede hacer cuando primero que la paciente tiene que estar en expulsivo. Punto número uno. O sea, no puede usar forceps ni Bakun en paciente con 9, 8 dilatación, no. O sea, el paciente, eso realmente se usa en expulsivo. ¿Qué más? La cabeza ya tiene que estar encajada, ¿no? Encajada. Es más, no solamente tiene que estar encajada, sino que tiene que estar en un plano positivo. Es decir, tiene que estar ya en más 2, más 3, idealmente, ¿no? Que más o menos concordaría con el plano 3 de Hodge, ¿no? La bolsa tiene que estar rota, también es otro requisito para usar el forceps o el Bakun. Y en el mejor de los casos, idealmente usar también anestesia, ¿no? Anestesia. Entonces, esto es lo que les comentaba. Este es el forceps. Ven aquí como un cucharón gigante con dos valvas, una cuchara por aquí y otra cuchara por allá, ¿no? Como si fuera un alicate gigante. Entonces, ahí se pone en la cabecita del bebé, ¿para qué? Para extraer el bebé mecánicamente. Esto antes se usaba mucho. De hecho, era una conducta muy habitual. Antes, hablando hace más de 30 años, 25 años. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque esas valvas también se vio que producen fracturas. Pueden fracturar el parietal del bebé. A veces pueden lesionar hasta los arcos cigomáticos del bebé. Pueden provocar hematomas oculares, lesiones de esa índole. Entonces, ahora, a la fecha, el uso de parto instrumentado tiene muy pocas indicaciones, ¿no? Que son básicamente las que les he comentado. Una de ellas, la más frecuente, es el agotamiento materno, ¿no? Recuerden, también lo hemos comentado, que el bebito no va a salir si la paciente no puja. O sea, para que nazca un producto, tiene que haber pujo de la madre. Sin pujo es imposible que nazca un bebé. Pues, a veces, en lugar de usar forceps, muchos prefieren hacer maniobra de Christeller, que se puede hacer, también no está contraindicado, pero hay que saber hacerla. No, porque esto también podría suponer lesiones en el producto. Y obviamente sería eso riesgoso. Ah, otra cosa me olvidaba. El forceps actualmente, tanto el forceps como el Bakun, como les digo, se usan ya en planos positivos. O sea, digamos, cuando está en más 2, más 3 o más incluso, ¿no? No se usa forceps o Bakun cuando el bebé está alto, o mucho menos cuando no está encajado, ni hablar. ¿Ya? O sea, es decir, casi casi cuando el bebé está como ya viéndose la cabeza, por así decirlo, es ahí que se puede usar el parto instrumentado. Porque de repente, justo en ese momento la paciente, hay pacientes que se tiran al abandono y no sabe qué otro, ya no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ya. Y se abandona. ¿Y qué haces? ¿Cómo sacas al bebé? Entonces, ahí es que usamos a veces el parto instrumentado. 36 años, gestante, 39 semanas, en urgencias por hemorragia leve, indolora, de sangre roja. La ecografía habla de una placenta previa parcial. El feto no está grave. El tratamiento de elección es. ¿Qué opinan?
¿Qué conducta adoptarían? ¿Vaginal o cesárea? Ni hablar. Acá es una placenta parcial que ya está sangrando. Imagínate que está sangrando sin trabajo de parto. En trabajo de parto, con todo el fuelle, que es el motor uterino a toda marcha, lo más probable es que ocurra un sangrado de mayor cuantía, ¿no? Entonces, no esperes a que el bebito esté grave para decidir una cirugía de esa índole, ¿no? Y hemos comentado que los tipos de placenta previa, por ejemplo, son la placenta marginal, aquella que llega al margen del orificio cervical interno sin pasarlo, la parcial, lo cubre, como es su nombre, parcialmente el orificio cervical interno, y la completa o total, que cubre, oblitera totalmente el orificio cervical interno. Factores de riesgo para que una paciente tenga placenta previa: el antecedente de haber sido cesárea o tenerle grados, la edad, la multiparidad, el embarazo múltiple actual y algunas otras patologías comentadas. El diagnóstico nos ayuda mucho en la ecografía, pero clínicamente la característica es el sangrado sin dolor, sangrado sin hipertonía, sangrado sin contracciones en la mayoría de casos. Es un sangrado indoloro, a diferencia del DPP, que es un sangrado con hipertonía, un sangrado doloroso. Aquí se ve claramente cómo la placenta está obliterando el orificio cervical interno. Acá, como una placenta previa total, oblitera todo este canal. La marginal llega hasta el margen del orificio cervical interno. Señale cuál de las siguientes no es una complicación tardía de un aborto. Creo que esa ya la habíamos visto anteriormente, ¿no? Un síndrome de Asherman evidentemente puede ser causa, ¿no?, de una evacuación. Una inseminación RH también, cuando una paciente es RH negativo y tiene un aborto, tiene un ectópico, tiene una mola, hay que vacunar a la paciente si es que aún no está inmunizada. Una infección post-evacuación también se puede dar, ¿no? Y de hecho, estados ansiosos y ese tema, porque una paciente que ha tenido un aborto en su embarazo siguiente está sumamente preocupada por cómo viene el embarazo. Eso es palpable. Probablemente lo menos frecuente es que evacuación es una cuestión de insuficiencia cervical traumática, ¿no? De hecho, como lo hemos comentado antes, la insuficiencia cervical es una cuestión casi congénita, una alteración a nivel del tejido conjuntivo, del colágeno y todo ese tema que está ahí alrededor del cuello del útero. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Cuál podría ser falsa? Está hablando ahí de episiotomía, ¿no? De ese corte que se hace para extraer el producto al momento de que está coronando la cabecita. Probablemente lo que es falso es de que, de todas maneras, o sea, es como decir siempre, de todas maneras la episiotomía más aconsejada lateral, no. También puede ser la mediana, hemos dicho. Pero ¿qué requisitos debes tener para que puedas hacer una episio mediana? Tienes que tener un buen periné, primero, un periné, digamos, de un tamaño considerable, un periné distensible, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho de que si tú haces una mediana en un periné corto, el problema con el que te puedes enfrentar es que no, de repente tienes necesidad de ampliarla y no lo puedes ampliar, porque ampliarla denotaría que te vas a ir hacia el recto, o por lo menos hacia el esfínter anal, y lo puedes lesionar. Lo otro, de repente no quieres ampliar la mediana, pero tienes un periné tan corto que al momento del bebé va a nacer, por más que protejas bien, igual se puede correr trepicio. Y si se corre trepicio, se va a correr hacia el recto. Entonces, no siempre lo más aconsejable es la mediana, no siempre lo más aconsejable es la medio lateral. Eso depende del caso clínico, ¿no? Esta fue la incisión mediana, para lo cual necesitas un buen periné para poder hacerlo. Y esta en la medio lateral, que generalmente está hacia derecha, para poder atender este parto. 21 años, amenorrea de 12 semanas. Prueba de embarazo positiva y cuadro de hemesis gravídica llega por metrorragia moderada. Al examen, un útero mayor para el periodo de amenorrea.
ausencia de latido y ecografía característica de mola vesicular. Dice, la radiografía muestra o no evidencia metástasis pulmonares. El tratamiento indicado es evacuación uterina, que deberá seguir o deberá ir seguido de... O sea, acá ya le hice todo prácticamente. Es una enfermedad molar. Hiciste la evacuación, pero ¿qué tienes que hacer luego de la evacuación? Definitivamente un seguimiento con títulos de beta, porque hemos dicho, hemos aclarado que esto de la enfermedad molar es una historia natural, es decir, es una cadena evolutiva, no son entidades separadas entre sí. La mole iatiforme puede con el tiempo convertirse en una mole invasora, esta con el tiempo en un coriocarcinoma. Y yo para eso tengo que pedir controles de beta HCG una vez producido la evacuación. Luego de eso lo seguiré espaciando, ¿no? Cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, anualmente, hasta que ya la paciente termina sus controles y ya pues su seguimiento habitual de toda dama, dependiendo de la edad que tenga. Recuerden de que si por algún motivo ustedes hacen la evacuación uterina, de repente la beta, que cuando la examinaron en su guardia tenía, por decir, 150.000, de repente le hicieron la evacuación, cayó a 50.000, luego cayó a 20.000, luego a 10.000, luego a 5.000. Pero de repente empezaron a pasar los 10 y otra vez empezó a avanzar. 10.000, 20.000, 80.000, 100.000. Cuando suceda eso, cuando los títulos de BTHCG no disminuyan o incluso se eleven, hay que pensar que de repente no estábamos frente a una mola común y silvestre, sino de repente ya estábamos frente a una mola invasora, ¿no? 39 semanas de gestación y con contracciones de parto. Todo normal, dice. Hasta que ha roto la bolsa espontáneamente con 4 centímetros de dilatación. Nada más romper la bolsa ha comenzado a sangrar. Sangre roja en mediana cantidad. Y surgen signos de sufrimiento fetal muy grave. ¿Cuál es la causa más probable? ¿Qué opinan? Es un caso típico. ¿Qué podría ser? ¿Qué letra podría ser? Es probablemente una rotura de vasa previa. Pero miren esta historia, digamos, casi típica. O sea, a veces tú no diagnosticas la vasa previa. ¿Por qué? Por algún motivo la paciente ya te vino en trabajo de parto, ¿no? Una paciente cuando viene en trabajo de parto, por lo menos en mi hospital, ya casi no le hacemos ecografía porque no tiene ningún sentido. Está en trabajo de parto, está con 4 o 5 dilatación, o sea, no vas a andar mucho en la ecografía, a menos pues que haya algo flagrantemente a investigar, ¿no? De repente la paciente te dice, doctor, ¿sabe que a mí me dijeron que tenía placenta previa total? Ah, no, ni hablar, ¿no? Ya lo confirmas y pum, lo operarás, pues, ¿no? Pero si es una paciente que tiene ecografías anteriores y que todo va bien, ya no solemos hacerle mayores cosas. Obviamente hay que examinar y todo eso, ¿no? Cuando tiene una vasa previa, hemos dicho vasa previa, placenta previa, o sea, el vaso está delante de la presentación, pero se llama previo. Y miren ustedes, se rompió la bolsa y rápidamente empezó a sangrar. Eso es una historia típica de una vasa previa. O sea, se rompe la bolsa y rápidamente empieza a sangrar. Típico de vasa previa. Y rápidamente ese virus se te puede morir. Por eso que rápidamente entra a sala de operaciones. Recuerden que la vasa previa está en relación, en la mayoría de casos, con lo que es una placenta de inserción velamentosa, así como aquí. Si ustedes se dan cuenta, esos vasitos están como que discurriendo por las membranas placentarias. Pero estos mismos vasitos, cuando están ya en líquido amniótico, pueden estar flotando. Y de repente, caprichosamente, alguno de ellos se coloca justo delante del bebito. Es una vasa previa. Por eso que se relaciona bien con las placentas de inserción velamentosa. Recuerden que el sangrado que se produce es de tipo fetal. Es sangre del bebé. O sea, el bebé se está alterando su hemodinamia rápidamente. Y el tratamiento, apenas usted tiene una vasa previa, tienes que operar rápidamente a tu paciente. Imagen típica de vasa previa, un vasazo aquí al Doppler, aquí también delante de la presentación, entre la presentación y el cuello del útero. Es una vasa previa.
Respecto a una gestante a término diagnosticada de placenta previa marginal, que no sangra, feto en presentación cefálica, prueba de biche favorable y buena dinámica uterina, la actitud a seguir más recomendable, ¿cuál sería? Placenta previa marginal, está cefálico, buen bishop, la dinámica es buena, no está sangrando. ¿Qué es lo más probable que vaya a ocurrir? ¿O cuál es tu plan de manejo? Que se dé pues el parto, ¿no? Recuerda que si alguna placenta previa puedes dar opción de parto vaginal, es justamente a la marginal, ¿no? Marginal. Evidentemente nunca a la total. Y con respecto a la parcial, mucho va a depender de la clínica, ¿no? Si está sangrando, evidentemente tendrás que operarla, ¿no? Pero si no, hay ocasiones de que podría darse parto vaginal, pero no es lo más común, ¿no? No es lo más común. Generalmente las parciales y las totales van para cesárea, mientras que la marginal sí le podrías dar opción de parto vaginal. Obviamente siempre y cuando no sangre, porque si la paciente marginal también empieza a sangrar, ni hablar, también lo operas, ¿correcto? O sea, como les he dicho anteriormente, en obstetricia no hay algoritmos rígidos. Todo es cambiante y dinámico con respecto a cómo se presente el paciente, con respecto a cuánta dilatación esté, con respecto a cómo está su bicho, su dinámica uterina, qué edad tiene, cuánta altura uterina, cómo está el bebé, cefálico, derecho, podálico, etcétera. O sea, no hay algoritmos rígidos. No, a veces hay otras especialidades que sí tienen algoritmos bastante dirigidos, ¿no? Que ya, si pasa esto, haces esto. Si pasa A, haces B. Si pasa C, haces D. Si pasa E, haces F. Aquí no, acá todo es muy dinámico y depende del comportamiento de la clínica de tu paciente. Después de expulsivo normal y tras 60 minutos de periodo de alumbramiento, no se aprecian signos de desprendimiento de placenta, a pesar de dosis de oxitocina. Se indica extracción manual de placenta que resulta imposible por no existir, fíjense ustedes, no existir plano de separación entre la pared, entre la placenta y la pared uterina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Primero, desde el punto de vista del alumbramiento, ¿qué diagnóstico es? ¿Cómo se llama eso? Es una placenta retenida. ¿Cuánto tiene que pasar para catalogarla así? 30 minutos, ¿cierto? 30 minutos. Pasó 30 minutos en una placenta retenida. Ahí nomás punto número uno. ¿Qué haces con una placenta retenida? Hay varias formas de atacar una placenta retenida, ¿no? Una de ellas, evidentemente, es la extracción manual, ¿no? Como ustedes imaginarán, o probablemente esto se han visto, es la introducción de toda la mano del operador dentro del útero y de colar la placenta de la pared con los dedos, ¿no? Y sacarla, evidentemente. Hay algunas otras maniobras no muy utilizadas, pero sí descritas en los libros, como son la colocación de oxitocina por el cordón umbilical, ¿no? Para permitir que de alguna manera el lecho placentario se desprenda, pero no, por lo menos en el hospital no lo usamos muy habitualmente. Entonces, aquí les dice de que quieren hacer la separación manual, pero no encuentran un plano. Es decir, ese plano donde supuestamente tú debes de colar la placenta del útero no la encuentra. Es toda una unidad, todo un bloque. Eso es probable que sea compatible con un acretismo placentario, ¿no? Una placenta acreta. Y recuerden que cuando hablamos de acretismo placentario, hay algunas variantes, como son la placenta acreta, que hay una ausencia, un acentuado adelgazamiento de la vesícula basal, lo que determina una posición de vellosidades al miométrico, si está totalmente pegado. En la increta, estas vellosidades penetran en el espesor del miometrio, pero no llegan a la serosa, pues se llama increta. La increta llega al músculo, pero no lo sobrepasa. Y la percreta, cuando ya las vellosidades atraviesan todo el espesor del miometrio y también incluso pueden invadir órganos adyacentes, pudiendo provocar hasta rotura uterina, ¿no? Recuerdo que una vez tuvimos en una guardia, creo del año pasado, una placenta percreta, ¿no?
Fue súper difícil de operar. Evidentemente tuvimos que hacer histerectomía porque la paciente sangraba y sangraba y sangraba y sangraba. Tuvimos que llamar a los amigos de urología para que canalicen los uréteres, ¿no? Porque lo malo de estas pacientes precretas es que como ya han perforado todo, prácticamente no hay útero, todo es placenta, también te pueden tomar los uréteres. Y a veces cuando hacemos la histerectomía, una de las principales complicaciones es que te lleven los uréteres, o que los cortes, o que los ligues, ¿no? Entonces, es necesario canalizar los uréteres para evitar ese tipo de complicaciones. Paciente de 30 años, nuligesta, con última regla hace 20 días. Llega por esterilidad y dismenorrea importante. En las exploraciones que se realizan, destaca tumoración anexial en la ecografía y elevación moderada de CA125 sérico. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción? Porque es una pregunta ginecológica que se ha entrometido en las preguntas obstétricas. ¿Qué opinan? No tiene hijos, tiene 30 años, hace 20 días fue su última regla, tiene infertilidad, tiene dismenorrea y encima el CA125 está elevado con la presencia de un tumor anexial. Eso está totalmente justificado por un cuadro de endometriosis. Recuerden que el endometrioma, que es la presencia de endometriosis a nivel ovárico, es esta tumoración anexial que están viendo y el endometriosis eleva el CA125, ¿no? Por eso que el CA125 no se utiliza como un marcador diagnóstico, sino es un marcador de seguimiento. Es decir, si yo opero a una paciente por cáncer de ovario y cuando le entré a operar tenía CA125, por dar un ejemplo, en 1000, se entiende que cuando ya he resecado el tumor, ese CA25 postoperatorio debe estar en 500, al mes siguiente en 10 y al 2 meses en 0, si es que saqué todo el tumor. Si volviera a elevarse otra vez el CA125, me está hablando que hay un tumor recidivante. Por eso se usa para, más que para diagnóstico, para seguimiento. Y este es un endometrioma, clásica vista de un endometrioma, ¿no? Cuando le ponen sus casos clínicos, siempre se le describe o es llamado como una imagen en vidrio esmerilado, porque el contenido es como si fuera un vidrio esmerilado, ¿no? Imágenes, cuando hablan de imágenes en vidrio esmerilado, eso es un endometrioma en el 100% de los casos. ¿Cuál de las siguientes complicaciones no es atribuible a la preeclampsia grave? Preeclampsia severa se llama, ¿no? También debe ser una pregunta, más o menos cuando el doctor Valky era un recién nacido. ¿Cuál no entra en la clasificación de preeclampsia grave o severa? ¿Cuál no es atribuible? Ya hemos hecho la clase de preeclampsia, preeclampsia severa, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué letra? ¿Ve bueno? Embolia, ¿ya? Recuerden, aquí hay un craso error también, ¿no? Recuerden que esto, ¿no? Esto puede ser, pucha, es... Vamos a mandar a libre reclamación en el Team Médica. Jalón de oreja para quien te pida las preguntas. Bueno, primero que es, no existe el doctor Help. No existe el doctor Help, no es síndrome de Help, es síndrome Help. Y lo otro, al ser un acrónimo, siempre va en mayúsculas. O sea, esto es totalmente, pues, saliendo pedimos el libro de reclamaciones. Bien, entonces, la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo, también ya lo hemos comentado, se clasifica clásicamente en hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica y hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. La hipertensión gestacional, también llamada hipertensión transitoria, sucede o es cuando la paciente, por encima de las 20 semanas,
tiene presión de mayor o igual de 140 sobre 90, pero no tiene proteinuria, no hace proteinuria. Preeclampsia es cuando la misma paciente de más de 20 semanas hace presiones altas, es decir, presiones de más de 140 sobre 90, pero se asocia proteinuria. Y esta proteinuria, también llamada proteinuria significativa, cuando hablamos de una proteinuria positiva, una proteinuria significativa, cuando en una recolección de 24 horas de orina es el valor más de 300 miligramos, cuando en una semicuantitativa es más de 30, o cuando en una piel reactiva ya tiene de una cruz a más. Ya le podemos catalogar como una proteinuria positiva o significativa. La eclampsia es una complicación aguda de la preeclampsia severa, es decir, cuando la paciente ya demuestra convulsiones. La hipertensión crónica es aquella paciente que ya se sabe hipertensa, que de repente va a tu consultorio en la semana 10 del embarazo, está con presión alta. O sea, ya desde antes de la semana 20 tiene presión alta. ¿Por qué? Porque es hipertensa crónica. O en su defecto, cuando va a tu consultorio, te dice, Efren, ¿sabes qué, doctor? Yo soy hipertensa. Ahora vengo ya con mi tercer embarazo. Ya sabes que la paciente es hipertensa crónica. Y esa misma paciente hipertensa crónica, obviamente, al ser hipertensa de fondo o crónica, tiene más riesgo de hacer preeclampsia. Si sucediera eso, se llama una hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque pasa la semana 20 y empieza a hacer proteinuria. Entonces, ya es una hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada.